¿Qué va a ser el próximo presidente de los argentinos en el área de políticas sociales? Sus referentes nos van a contar qué especificación tiene cada uno de ellos en esta materia que ha indudablemente eh, tenido una gran importancia en esta última década y es por eso tan importante saber qué opinan sus referentes, la cara visible económica de cada uno de ellos para el próximo gobierno. Nosotros este, estamos impulsando la asignación universal para abuelos. Este, básicamente para extender estos beneficios también a los jubilados. Eh, reconocemos que en Argentina hoy, según algunos estudios privados, hay entre 2 y 14 millones de pobres, con lo cual es un problema serio que hay que atacar. Hemos, eh, obviamente, eh, queremos universalizar la asignación universal para que llegue a los hijos de los monotributistas. Y queremos también que la asignación universal no se pierda en caso de encontrar un empleo formal, porque muchas veces hay gente que por miedo a perder esa ayuda no toma un empleo formal. Yo creo que en materia de este tipo de derechos sociales el gobierno ha hecho las cosas bien y nosotros creemos que en esa en esa filosofía nosotros creemos que la asignación universal por hijo tiene que mantenerse y, y, y digamos Propusimos y por suerte se, se, se pasó del decreto a la ley con actualizaciones semestrales al igual que las jubilaciones. Obviamente las paritarias tienen que seguir siendo libres, tiene que haber una negociación dentro de este Consejo Económico y Social en donde se discuta también no solo salarios sino condiciones de trabajo, productividad. Nosotros eh, no vamos a permitir que se haga un ajuste en Argentina. Fueron muchos los logros de estos años para los sectores más vulnerables y nosotros queremos tra seguir trabajando sobre eso. Por eso sí necesitamos una macroeconomía estable y creemos que eso se puede hacer. Y por eso también Daniel Scioli destacaba que todos estos logros sociales que dieron ingresos a un montón de, de, de sectores vulnerables que no tenían posibilidades de acceder al mercado se van a seguir sosteniendo. El Estado va a estar también para dinamizar mercados y para crear mercados.